Me he sentido bien aquí en la federación, las chicas han sido muy amables y me han hecho sentir bienvenida y creo que ya he creado amistades con ellas y me he sentido bien. La pregunta que todo el aficionado guatemalteco se hace, ¿por qué jugar con selección de Guatemala? I think it's a great opportunity. It's good exposure. It's a good experience. And obviously to make my family proud. Es una oportunidad increíble el poder estar aquí. Obviamente tengo bastante, estoy expuesta a territorio internacional y por supuesto que es un honor para mi familia el que yo esté jugando aquí también. ¿Qué dicen tus papás? ¿Qué dice Aarón Herrera de lo que es que es de Kennedy está en selección guatemalteca? My brother thinks it's cool. He told me that he's proud of me and everything. Just told me to work hard, give it all I got. And same with my dad. He's super motivating and he's very tough on me about playing here. And he just said, give it your all. Mi hermano me ha dicho que es increíble que yo pueda estar aquí. Me ha dicho que fue y que él está muy orgulloso de que yo esté aquí también. Mi papá es bastante motivador y para él es un orgullo también que yo esté aquí y que lo dé todo. Hasta hace un par de años, ¿se imaginaba a Kennedy Herrera poder vestirse en selección nacional? No, not at all. I didn't think it was a possibility until I think I saw my brother come and then I just saw how welcoming the fans were and everything and I saw that it was possible. So, I mean, I only found out probably about a year ago, but no, I wouldn't have thought it was possible. No, hace unos años atrás no hubiera pensado que podía estar aquí, pero mi hermano vino y cuando vi que él pudo hacerlo hace un año, pues supe que yo tenía también la oportunidad de hacerlo estoy aquí y está increíble. Conociendo un poco a Kennedy Herrera, ¿quién es Kennedy Herrera dentro del campo, su posición natural, qué otras posiciones puede jugar y qué le puede aportar al proceso? I think I could be a leader in the back. I can get us up, make us like give good directions as possible as I can in Spanish. Very aggressive, and I think I could help. What's the word? Not let as much goals in, but I don't know what the word is for Creo que puedo ser una líder en la línea de atrás, puedo comunicar con mis compañeras bastante, lo mejor que pueda en español y también les voy a dar agresividad en la línea de atrás y obviamente tratar de que no nos metan muchos goles. De 1 a 10, ¿qué tal el español? Speaking, a 3, but understanding, I would give it an 8. En una escala del 1 al 10, le doy a mi español un 3 hablando y tal vez un 8 entendiéndolo.